Mira, yo creo que ellos, todo es el Tano, este Cadena, el mismo Lilini en su momento, creo que tuvieron el tiempo y el apoyo, y son de esos ejemplos que creo que hay que tomarlos en cuenta. Creo que esa parte, toda esta parte de ser entrenador, requiere un tiempo de adaptación, requiere ciertas circunstancias que a veces los tiempos y los torneos cortos no te lo permiten. Entonces, creo que esos son muy buenos ejemplos y ojalá haya más, ¿no? Creo que beneficia a las instituciones, beneficia al fútbol, a las nuevas caras de los entrenadores. Entonces, creo que esos ejemplos son los que hay que seguir. ¿Tú le pedirías eso a tu directiva? ¿Cómo? ¿Tú le pedirías eso a tu directiva? Pues mira, estamos trabajando precisamente para mostrar que somos un cuerpo técnico capaz, que somos gente con experiencia, gente que sabemos de lo que se trata esto desde hace muchos años y ojalá que se tome en cuenta eso, ¿no?